El último proceso previo a la puesta al mercado de nuestros vinos tintos criados en madera es el afinamiento en botella. Los tiempos de afinamiento en botella dependen del potencial del vino y del tipo de producto que queramos sacar al mercado. Consiste en dotar al vino de unas condiciones óptimas de tranquilidad, sin oxígeno, sin cambios drásticos de temperatura, ni de humedad, en la oscuridad. Todos estos factores hacen que nuestros vinos se redondeen en el paladar y que el conjunto de todos esos aromas procedentes de la uva, de la fermentación, de la maloláctica, de esa crianza en madera, se vayan ensamblando formando las diferentes capas aromáticas. Si tenemos un vino con mucha estructura, será necesario un mayor tiempo de afinamiento. En nuestro caso, para el crianza, tenemos un mínimo de 12 meses en botella. Transcurrido este tiempo, lo vamos catando hasta que consideramos que está en plenas condiciones para salir al mercado. Por el contrario, en nuestro gran reserva Prado Enea, debido a la estructura de este vino, los tiempos mínimos son netamente superiores, pasando de los 3 años de afinamiento en botella.